pasó, mi caballo? No, estoy bien, estoy bien. Te veo extraño. ¿Tuviste problemas en la escuela o algo así? No, estoy bien. Vamos a salir de esto ya para salir. Mira, Pucho, tengo un problema demasiado grande con mi hijo, papá. Desde que empezó aquí a la práctica de boxeo, está demasiado en la escuela, me tienen loco, los directores, los maestros me tienen loco. Él está cogiendo demasiado el boxeo a pecho, está abusando mucho de los muchachos en la escuela y necesito que tú me ayudes porque desde que empezó contigo aquí, la práctica está demasiado agresiva en la escuela y en todos lados, papá. Y yo necesito que tú me ayudes en eso. Porque desde que empezó aquí, él está así demasiado agresivo. Pero tú crees que esa es la forma de tú venir a reclamar. Es que yo necesito que tú me ayudes, porque es que desde que empezó aquí esta clase, él está así. Él no era de esa manera, está así de esa manera. Pero es una persona demasiado amigable con todo el mundo y está abusando demasiado con la juventud en la escuela. Y yo necesito que tú me des la mano porque estoy demasiado con él. ¿Ese cuál es el primer ejemplo? El primer ejemplo es cómo le demuestra a él. Tiene que llegar temprano así a hablar, difícilmente puede hacer así. Sí, el problema es que uno le da ejemplo, pero él no quiere coger ejemplo de nada. Él lo debe es el boxeo y tiene la mente en el boxeo y cada vez que quiere pelear, quiere desbaratar a la persona. Y yo intento hablar con él y él no quiere hacer caso. Yo necesito ver si tú me das la mano porque es que ya no puedo más con él. Ya no puedo ser más con él. ¿Él lleva tiempo con esa actitud? Lleva como unos par de meses con esa actitud. Yo necesito que tú me des la mano con él porque yo necesito arreglarlo, yo necesito enderezarlo. Yo voy a hablar con él y vamos a llegar a la raíz del problema para ver cómo lo ayudamos. Vamos, pero yo necesito que tú me des la mano con él porque lo necesito. Gracias. ¿Qué está pasando contigo, papito? Pues muchos problemas en la calle, en casa y quiero cambiar de verdad. ¿Quieres tener un cambio? Sí. Te voy a invitar el domingo para la iglesia. Y yo te aseguro que vos vas a tener un cambio. ¿Te gustaría tener un cambio verdadero? Pues te aseguro que papá Dios te va a visitar. ¿Ahí? El domingo no me falla. ¿Ahí? Gracias, mi hermano. Dios te bendiga.
¿Te encuentras bien? Yo no encuentro a mi madre. Pero ¿sabes dónde estaba? ¿No sabes? No sé, allí donde vi. Vete, vete, voy a levantar allí con este carro. Intenté llegar a la iglesia, pero tuve mucho inconveniente y no pude llegar. ¿Pero lo intentaste? Sí. Tal vez Papá Dios no necesariamente tú lo vas a conseguir en una iglesia. Tal vez con escuchar a una persona que está en necesidad, con detener y sacar un poquito de tu tiempo para brindárselo a alguien, o tal vez en el camino te conseguiste a alguien con dolor. Y tuviste compasión de esa persona. Ahí realmente es donde tú encuentras a Papá Dios. Y si tú eres un muchacho que quieres cambiar, yo sé que tú vas a tener compasión de las demás personas. Acuérdate, cuando uno tiene problemas, no va a resolver esos problemas teniendo más problemas. Cuando tú tengas problemas, trata de hacer las cosas bien, para ayudar a tu prójimo. Y tú vas a ver cómo esos problemas se van a resolver. Confía siempre en Papá Dios. En este libro vas a conseguir todo lo que tú necesitas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdóname, toma control de mi vida desde este momento.